La natación con monoaletas es una de las disciplinas deportivas que más alegría le ha dejado al Valle del Cauca. Y los nadadores creen que el 2015 no será la excepción. Estos jóvenes medallistas se preparan bajo las órdenes del entrenador Fabio Delgado para ir a la tercera parada mundial en Barcelona, España, a finales de este mes, con el fin de regresar a casa llenos de victoria. Grace Fernández obtuvo la presea de plata en la parada mundial que se realizó en Kazán, Rusia el año pasado, y en la de este año espera traer a casa la medalla de oro. Las expectativas por ahora son clasificar al mundial que se realizará en China, en Yantai, en el mes de julio. Pues esa es como la principal meta. Juan Felipe Rodríguez sostiene que la meta para el Mundial de Barcelona es superar las marcas obtenidas en competiciones anteriores. El año anterior obtuvimos, pues personalmente, dos medallas de bronce en el Mundial que fue en Rusia, en Kazán. Y pues la idea es superarlo, ¿no? Para el entrenador Fabio Delgado, la selección del departamento es una de las mejores del país. Y esto, según él, será ratificado este año. Nos desplazamos hacia la ciudad de Barcelona, España, donde vamos a participar en la tercera ronda de la Copa Mundo de Natación con Aletas, donde esperamos conseguir unas marcas y clasificar varios de los chicos al Campeonato Mundial en Yantai, China. Estos deportistas esperan que el apoyo prometido por Intervalle para viajar a estos torneos sea una realidad y no se queden los titulares de prensa como casi siempre ocurre.